Buenos días para todos los que se empiezan a conectar en esta mañana. Les deseo un hermoso y grandioso día para todos mientras siguen estudiando y siguen en sus actividades cotidianas. Bien, en la parte inferior aparecen los temas del día. Ya los pueden ir apreciando. Sobra recordarles que una vez usted se vaya agregando o ingresando a la transmisión, en la parte inferior debe dejar su asistencia, apellido o nombre, cédula, ciclo y programa en el cual usted se encuentra. Los temas del día están basados en lo que va a ser las normativas o las normas APA para seguir con nuestro trabajo que tenemos hasta el momento. Sé que podríamos estar teniendo algunas preguntas que ya tendremos ese tiempo, preguntas relacionadas con lo que son los RAEs, los tiempos de entrega, los temas, los grupos que ya se están terminando de hacer. Iremos resolviendo durante la transmisión. Bien, vamos a empezar entonces con algo muy corto que va a servir bastante para ustedes. Son las normas APA. Normas APA para investigación. Entonces, básicamente lo que tenemos del día de hoy, solamente voy a hablar de lo que es en realidad lo que trata, las partes más importantes que tienen la normativa APA y están relacionadas con lo que es la portada, que en últimas para algunas personas puede ser lo de menor importancia, la forma en cómo se deben escribir los títulos, los subtítulos, los títulos que hacen parte, que antiguamente se veía en la CICONTEC como 1, 1.1, 1.1, 1.1.1, cómo se debe abreviar según las normativas APA, las citas de texto, las citas de referencia o de autores, las tablas y figuras, las referencias, y las referencias hablamos como una especie de bibliografía, que muchos no están relacionados o no interpretan bien lo que es referencia y bibliografía, que es exactamente lo mismo. En el caso de las referencias hablamos de lo que son libros, revistas, cómo se citan las referencias de periódicos, de manuscritos y de tesis de grado. Las referencias electrónicas, algo que también puede ocurrir con mucha debilidad en algunos estudiantes, lo que es cómo se consulta las bases de datos, que eso fue lo que nosotros vimos la semana pasada, cómo se hace ese tipo de referencia, y los medios audiovisuales, como la televisión, el caso de YouTube, el caso de algún tipo de ponencia vía satélite. Eso es lo que nosotros vamos a ver y lo estaríamos hablando desde un enlace que les dejo allí en la parte inferior. Veamos. Entonces, el enlace que vamos a ver, que este enlace está relacionado con algo que ya existe, que se encuentra en la red. Permítanme, se los comparto para que lo podamos ver. Entonces, ustedes cuando entren al enlace, como lo pueden estar apreciando, van a encontrar... esto es un enlace que se encuentra en la red, tiene más de 1.498, hablaríamos de 1.500 visitas. Aquí dice en la parte inferior visualizaciones. Es un trabajo hecho de mi autoría con el cual se explica el paso a paso de las normativas APA, en qué consiste cada uno de los apartes que se encuentran dentro de un buen trabajo de grado, o en este caso hacia lo que nosotros o muchos de ustedes se van a perfilar, que sería un artículo científico. Aquí se habla, precisamente como les dejo en el subtítulo o en las diapositivas anteriores, se hablan de las generalidades en cuanto a la APA. Aquí en esta parte aparece el nombre, por si de pronto existe algún tipo de inquietud. Y veamos, los títulos o las formas de los títulos, cómo se deben escribir, las abreviaturas en APA, que ya vienen allí especificadas, lo que son las citas, hablaríamos de la cita textual o directa, lo que es una cita secundaria, cómo se hacen citas indirectas, citas sin número de página, cómo se hacen las citas de referencia, las tablas, cómo se elaboran, las gráficas y figuras e ilustraciones, las referencias de todo tipo, como por ejemplo, cómo sería una generalidad haciendo una referencia, las fechas, periódicos, folletos, revistas, que todo tiene una forma diferente de escribirse, desde los manuscritos, las tesis y las disertaciones.
que hace referencia a los abstracts de tesis y disertaciones, que eso es parte de lo que ustedes están construyendo en su ficha RAE. Lo que son, cómo se hacen las presentaciones, conferencias, simposios, congresos, que muchos de ustedes, en la medida en que nosotros tengamos esa alerta, se les estaría enviando también para que puedan participar en simposios, conferencias, que eso es importante de su proceso. Referencias de revistas, de diccionarios y enciclopedias, referencias electrónicas, cuando se hace referencias electrónicas de libros, de bases de datos, y recordemos la semana pasada en el otro video, se muestra que un referente, un apoyo que tiene Google Academic, es que usted lo único que tiene que hacer es copiar y pegar. Hoy en día trae la normativa APA para que usted la pueda utilizar. Sin embargo, aquí se explica cómo se hace. Electrónicas de artículos de periódico, de revistas. Muchos, desafortunadamente, muchos cometen un error haciendo consultas y citaciones cuando leen artículos de periódico. Por último, lo que son las listas de discusión. Y bueno, ¿qué me faltaba? Lo de los medios, por aquí aparecía, creo que me lo salté, lo de los medios audiovisuales, como películas y videos, programas de televisión y grabaciones de audio, que en su momento también les va a servir bastante a ustedes. Bien, lo del día de hoy es un poco corto porque consiste no precisamente que nos vamos a aprender todas las normativas APA, pero sí en determinado momento vamos a tener que hacer una citación. Entonces vamos a la parte que más nos corresponde y hacemos, hombre, me encontré estos parámetros sobre unas revistas. ¿Cómo se hace la citación de las revistas? Vamos a la parte de citación de revistas y aprendemos o tomamos el pedacito que aparece allí. Es imposible aprenderse las normativas APA. De hecho, el libro completo es un compendio bastante amplio que nadie lo va a leer. Pero sí, como de pronto les he explicado ahorita, que quieren hacerlo de la portada y tienen algunas dudas. Veamos entonces cómo se hace la portada. Lo guardamos. Más adelante van a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo se hace la citación de un artículo bibliográfico de televisión? Ah, bueno, entonces veamos cómo se hace y tomamos ese referente. Bien, continuamos entonces con la transmisión. Veamos que ya hay algunas preguntas por IJ. A ella, a lo que nos está preguntando. Jota pregunta, buenos días, me llamo Lady Joya y mi duda es sobre la conformación de los grupos porque entiendo que a hoy había que entregar el segundo RAE y pues yo no tengo grupo ni tema de investigación. Bueno, Lady, hasta hoy se entregaría el primer RAE, no el segundo, sino el primer RAE. La idea de que ustedes vayan haciendo el primer RAE sin importar si ya están terminados de conformar los grupos que lo estamos haciendo aquí de forma interna, por lo menos ustedes ya tienen una guía, una instrucción, una mirada de hacia dónde quieren estar investigando. Y de eso se trata. No todos han estado subiendo los RAEs porque el RAE que han estado elaborando algunos también da un indicio más o menos de qué temática como tal es la que quieren formular. Entonces, esta semana ya sí les prometo que, de hecho, esta semana les tuvo que haber llegado a todos un correo dándoles las gracias y que van a pertenecer o al grupo del de técnico, tecnológico o profesional. Entonces, Lady, no te preocupes, esta semana de seguro ya te está llegando, en el caso tuyo que dices que no tienes grupo, te va a llegar un grupo, la invitación para que hagas parte con otras dos personas de tu grupo. Bien, veamos, hay unas preguntas por acá que dice Wilson Suárez Barajas. Hola, Wilson. Buenos días. En el caso de las fechas de publicación de RAE, se correrían una semana todas, teniendo en cuenta que hoy se debería subir el primero que tocaba la semana pasada. Es correcto, básicamente lo mismo que acabo de informar. Entonces ya sabemos, hoy estaría el primero. Les aclara lo de los grupos, ya tendrían una elaboración de su segundo RAE un poco más formal. Fernando Navia Bolaños, hola Fernando. Mi tema de investigación es las redes sociales en la educación. En el momento estoy trabajando solo y ya generé el primer RAE. Quisiera no cambiar el tema, no va a cambiar tu tema, no te preocupes. Lo que yo comentaba la semana pasada es porque hay muchos que no tienen claridad sobre esos temas, es por eso. Más bien lo que puede ocurrir, Fernando, es que se te pueda agregar uno o dos compañeros a implementar tu trabajo, algo así como que tú serías como el monitor líder de tu propio grupo. Ya eso pues, también lo iremos aclarando. Bien,
Wilson Andrés también pregunta, ¿y los de septiembre 3 y 17 pasarían a septiembre 10, septiembre 24 o se sigue bajo el cronograma? No, precisamente lo que habías dicho. Vamos cambiando entonces la fecha, todo se correría una... veamos si hay más comentarios, en el momento no. Hay algunas personas que están escribiendo por el chat interno. Interesaría más que lo dejaran aquí en los comentarios. Algunos lo pueden ver, lo pueden apreciar. Si no lo puedo apreciar es porque posiblemente no ha ingresado con su usuario. Por cierto, hay dos cositas que quería aclarar. Nuevamente les recuerdo a todos. Muchachos, están enviando los correos cerrados. Ahorita a pesar de que hay un filtro para que puedan generar el CIVILAC, para poder saber los que realmente sí están interesados, de más de 500 personas se filtró para que quedaran los que tienen el CIVILAC. Con todo y eso, no sé por qué lo hacen a la carrera y los correos están quedando mal escritos. Entonces, es como el último aviso que les doy, por favor, si no tienen correo bien elaborado, nos va a rebotar. 500 personas es muy dispendioso. Si pusieran en el mismo trabajo, creo que me entenderían. Lo otro es, insisten algunas personas con trabajar con su correo alterno. Hay una cuestión que yo les comentaba desde el primer video y es que los semilleros de investigación son visualizados y les hace seguimiento, no solamente con ciencias, sino que también les hace el seguimiento las visitas de pares del Ministerio de Educación. Muy interesante que todos trabajáramos desde el correo institucional, que lo contrario podrían decir los del ministerio en determinado momento. Sí, pero mire, este señor no se sabe si pertenece o no pertenece a la CUN. Claro, uno le podría sacar todas las credenciales, pero si uno tuviera 500 personas para sacarle todas las credenciales, ¿no creen que sería mejor que usted trabaje de una vez con su correo institucional? Ricardo Andrés Marín. Hola, Ricardo. Profe, yo aún no tengo tema para la elaboración del primer RAE, entonces no te preocupes que esta semana ya más puntual sobre el tema y el grupo con el cual tú trabajarías. ¿Están escuchando? En resumen, las preguntas que han hecho son, la primera, los RAEs, todos los RAEs y los informes que se deben estar entregando se corrieron una semana para que lo lleven más despacio. Número dos, si usted tiene algún tema definido, por favor, si no lo ha escrito, escríbalo por favor al correo diciendo, este es mi tema y está conformado por tales personas o estoy yo solo hasta el momento, para no correrle o no cambiarle su tema. Entonces, comentan que si algunos docentes de investigación pueden colaborar con la revisión. Claro que sí, de hecho con ellos se habló desde un principio para que tengamos ese tipo de colaboración. Lo siguiente es que le recomiendo a todos que ha compartido la carpeta, la gran carpeta, necesidad de estar compartiendo los archivos que ustedes van subiendo. Usted lo sube de forma normal y ya automáticamente nosotros lo podemos ver. Pero si usted sube archivo, cada vez que sube un archivo lo comparte, entonces lo que va a generar es congestión al compartir las carpetas. Y tras de que ya tenemos bastante, una cosa es tener un compendio de carpetas por persona. Y otra cosa es tener un compendio aproximadamente de 20 archivos diferentes por cada persona. Entonces les recomiendo, si ya lo compartió una vez, tiene necesidad de estar compartiendo más archivos. Entonces, si usted tiene su correo equivocado o errado, por favor corríjalo, envíe el correo, porque está generando rebote y los vamos a tener que sacar del proceso. Son demasiados los correos que llegan a nivel nacional y si usted ha enviado su correo mal, eso genera eso sobre nosotros. Hay personas que no quieren trabajar con el correo institucional. Les recomiendo que trabajen por efectos de las visitas del Ministerio de Educación de los pares. Los pares vienen y miran cómo es el proceso de investigación, cómo es el proceso de los semilleros y van a decir, ¿y esta persona quién es? No, es de la universidad, sí, pero ¿por qué no trabaja con el correo institucional? No es de la universidad, ustedes lo que tienen es un relleno. Entonces, por favor, entiéndanos el por qué nosotros le estamos pidiendo el correo institucional. Si es algo que se nos sale de la mano, entonces ahí tenemos el teléfono o el correo personal, pero eso es diferente. Sobre los semilleros, por favor, correo institucional. Bien, ¿qué otra cosa?
Dentro de un mes nos vamos a empezar a preparar para hacer el compendio de nuestro artículo final a partir de los RAEs. ¿Cómo lo vamos a subir a la red? Debe generar usted al final de todo este proceso, un video de sustentación que lo iría a subir a la red o al, perdón, a YouTube y que va a ser compartido en la red. Preguntas más hasta el momento. Hay una que dice sobre que si ya se están revisando los RAEs. Y entonces yo explicaba ahora, todavía no se han empezado a los RAEs a detallar o a hacerle las revisiones, por lo que les comentaba. Uno, porque entonces suben una carpeta, pero al mismo tiempo también están subiendo RAEs y vuelven y lo comparten. Entonces está una locura en este momento. Mientras terminamos de hacer ese filtro, el conocimiento de manejar un Drive y que es nuevo, pero espero que después de que aprendamos, presenten esos problemas. Una vez terminemos de filtrar eso y organizarlos, con gusto ya empezamos a revisar RAE por RAE y a distribuirlo a ciertos docentes. Dentro de un mes más o menos, para finales de septiembre, estaríamos hablando de cómo va a hacer usted el compendio de sus RAEs para generar el artículo final y al mismo tiempo cómo va a hacer para que lo subamos y lo compartamos en la red y usted también haga una sustentación a través de un video corto que va a subir a YouTube para poderlo sustentar. Vamos a tener también una explicación específica de cómo va a subir este el trabajo y el nombre del grupo que vamos a trabajar de los semilleros al CBLAC para poderlo jalar a los grupos que tenemos actualmente. Aquí al interior tenemos un grupo de apoyo que estamos pendientes de los seminarios, conferencias, charlas, ponencias a nivel nacional. Sin embargo, no es infalible. No es infalible en el sentido que las alertas que nosotros podamos crear no van a ser las mismas que usted pueda tener. Me explico. Mientras que nosotros tenemos alertas a nivel nacional general, usted puede estar viviendo, qué sé yo, en Armenia y hay una ponencia en Calarcá. Y esa ponencia es de otra universidad, pero usted fue el que se enteró porque usted vive en esa región. Entonces la cuestión es que si usted quiere ir y necesita algún tipo de permiso o algún tipo de estrategia que se le pueda colaborar desde acá, con gusto. Nos escribe con anticipación. Poderle colaborar con el permiso o el proceso que necesite realizar. Recuerde que si usted participa en ponencias, conferencias, trate de buscar que le genere un tipo de certificación y esas certificaciones son las que se suben en la carpeta correspondiente. Eso también es válido para cada uno de ustedes. Eso sí, se les ayudaría con el evento correspondiente de acuerdo al tema que usted está viendo. No es que diga que por favor ayúdeme porque hay un evento, no sé, un evento de algún reggaetonero o algo así por el estilo, pues obviamente en eso no podríamos ayudar. Y tengo que hacer la aclaración porque en ocasiones hay preguntas como muy puntuales sobre eso. No falta quien pueda inquietarse con ese tipo de inquietudes. Bueno, bien, en este momento no tenemos más preguntas. Recuerde que puede darle versión atrás y ver el video desde el principio. Curso del día, se hace la emisión para que quede un video más corto y lo pueda ver en la semana siguiente que se publica en el Google Más. Si no es más para todos, les deseo un resto de semana muy agradable. A través del chat, correo o del WhatsApp. Que tengan un resto de semana de éxito. Felicidades y nos vemos la próxima semana.